Hello, good evening. Good evening, teacher. Good Good evening. evening, teacher. Hello, Cesar. Welcome. Vale, bitch, ¿no? Gracias. Véame. That's not here. Así voy a hablar más fluido. Más que quede grabado. No. Es que así no puedo ver, quiero ver ahí. Este es un compañero nuestro de nosotros. No hay más. ¿Sabe? ¿Sabe? El viernes puse uno. Sí, este viernes de vuelta. No. No puedes dejar gordito la. ¿Qué no está la gente? ¿Qué no hace tarde? No, todavía no. No. A las 4 fuimos allá y salimos a las 6. Allá mismo. Hola, hola. Por ahí les había dejado unos videitos en el grupo de WhatsApp para que pudieran verlos referentes al tema que hemos estudiado. ¿Sí pudieron verlos? Sí, de hecho, antes de unirme los estuve viendo. Ok. ¿Y qué les parecieron? Están bien bonitos, están bien prácticos porque como también salen las imágenes Sí. y también puede hacer uno ahí mismo los ejercicios. Claro. Eso sí es. Good evening. Good evening. Welcome, Don Noé. Good evening. Good evening. Good evening. Teacher,
Está muy interesante los videos que compartió en el grupo. Ah, ok, le gustaron, ¿cierto? Sí, creo que así es una manera más fácil de aprender. Sí, lo que sucede es lo siguiente, se lo voy a decir. Acá en la plataforma no podemos compartir esos vídeos, ya que son material de terceros. Entonces no tenemos los derechos. Y al momento de subir nuestro video a YouTube, entonces no se podría subir porque como ya tiene derechos reservados, entonces eso no generaría problema. Por eso al inicio, cuando se les explicó, se dice que no utilizamos materiales de terceros, al menos en las clases. Así que ahí van a ir de apoyo, pero solamente lo pueden ver ustedes, no puedo yo proyectar eso acá. Espero okay, que comprendan, ¿cierto? Es una buena manera de aprendizaje. Ok, así es. Y así nos ayudan a reforzar lo que ya vimos aquí en clase. Sí, lo que les decía creo que ayer o antier, que en ocasiones anteriores ya había hecho eso de dejarles material así, pero alguien por ahí dijo de que no, que lo saturaba y bueno, por eso ya no lo seguía haciendo. Pero eso depende de cada quien. Si le llega el material y usted no quiere verlo ni tiene el tiempo, entonces no lo mire. En un rato se ven, Tichi. Estaban bien, bien prácticos. La verdad, también me gustaron bastante. Ok. Sí, bastante atractivo los videos. Good evening. Good evening, Roberto Carlos. Bueno, por ahí les vamos ayudando en lo que se puede, ¿cierto? Good evening, teacher. Good evening. Teacher, una consulta con lo del material. Las tareas, ¿tenemos tareas para hasta qué hora podemos contestarla? Generalmente cerramos la semana el día lunes. Porque como vamos por semanas, si no hubiésemos tenido ninguna interferencia de un día, estaríamos cerrando el día de hoy y yo actualizo sus notas el día sábado a más tardar a las 8 de la mañana, ya deben de estar. Entonces la semana se cierra justamente, se va a cerrar el lunes. Así vamos. Significa que el día lunes que terminamos la clase tendríamos que hacer la tarea para que ahí terminara toda la semana. Tendría que ser, así debería de ser. Uh-huh. Pero tendríamos a las 12. Sería lo más conveniente, pero a veces sucede que no es así, hay atrasos, entonces ustedes pueden completarlo, no hay problema. Pero no hay mejor carta de uno de ir bien cabal al tiempo, pues. Bueno, hoy estamos más lentos, no sé por qué. Bueno, es día viernes. Apenas tengo 10 y ya pasaron 10 minutos, 9. Vamos a esperar un par de minutos más. Pero en lo que estamos esperando por el resto, me gustaría que si hay algo que todavía les ha quedado como en duda, lo podemos ir aclarando. Es más, voy a revisar plataforma ahorita para ver cómo estamos. Si ya todos tienen la semana 1.
Bueno, aquí tengo el sí de Dagoberto, ya lo tengo. Ahorita mismo, Carlos Roberto, también tenemos. César también. Tengo a don Edwin Napoleón. Evelyn. Good evening, teacher. Hello, good evening. Tengo Evelyn Rivas y tengo Evelyn Yamilet Sarabia. Bueno, son las dos. Sarabia va primero y Rivas va después. Veamos, Fátima también ya completó. Don Ramón no me ha completado la semana. Sí, ya los dejé ver. Germán, Reinaldo, Zelaya, que tengo dos hermanos. Sí, pero Zelaya sí ya la completó. Guillermo Alexis también. Bueno, Héctor sí no tiene, Jennifer de la Cruz, solo la primera semana. Como la otra no ha terminado, no hay problema todavía. Don Jorge Alberto también ya está. Veamos, Katy. Sí, ya está también. Luis Ernesto también. Miguel Ángel ya está. Don Noé también está. Don Oliver. Se me falta que ver la siguiente página. René Alexander. Tengo a quien más, a Roberto Carlos. Y estoy pendiente con William Boris. Bueno, por ahí están, ya los vi. Good evening, teacher. Good evening, sir. Ok, creo que me estaban oyendo ahí cuando iba checando, ¿cierto? Bueno, ya de los 20 solamente tengo 1, 2, sí, solo 2 tengo que no me han completado la semana 1. Entonces, les hago el recordatorio para que no se les vaya acumulando el trabajo ya al final del módulo, porque eso cuesta ya ponerse a hacer todo de una vez, es difícil. Entonces, es de apartar un par de minutitos cuando el conocimiento está fresco del tema que hemos estudiado y usted puede responder sobre las actividades que se han hecho, ¿no? Bueno, ya la semana 1 la tenemos lista en el cuadro de notas. Solo esperando los dos que nos hacen falta, vamos a pasar la lista al CIDES de Agoberto. ¿Cómo decides? Present, teacher. Ok. Carlos, Roberto. Present, teacher. César Vladimir. Present, teacher. Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn. Present, teacher. Evelyn Sarabia. Sí. Evelyn Yesenia. Evelyn Yesenia, ¿se encuentra? No ha llegado. Fátima Beatriz. No, yet. Ok, Germán Reinaldo. Present, teacher. Ahí está, Germán. Veamos quién más.
Guillermo Alexis. Guillermo, Guillermo. No está, teacher, va de camino a su casa, dice. Ok, ok, cuando llegue se nos reporta. Héctor Iván, Héctor Iván. Don Héctor se conectó, pero ya luego no lo hizo, ayer no lo vi. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Ahí está Jennifer. Jorge. Jorge. Not here, not here. Katy. Present. Ahí está, temprano estaba ahí. Luis Ernesto. Present, teacher. Ok, Miguel Ángel. Present, teacher. Noé. Don Noé, por ahí lo vi. Ya no lo veo. Don Noé, Abraham, Abraham, Abraham. Ahí está. Say present, please. Oliver. Don Oliver. I don't see you today, Don Oliver. No lo veo, Don Oliver, el día de hoy, no sé. René Alexander. René. No. Roberto Carlos. Present, teacher. Ahí está Roberto. Y William Boris. Present, teacher. Teacher, a mí se me está cayendo el internet. No sé si me mencionó. Sí, le llamé. No es sí. Abraham Caballero. Present, teacher. Ok, perfecto. Sí, pero ahí les llamé, les llamé. Ok, welcome. We are going to continue with the session for today. And we have a new topic. It is related with the previous one. Miguel, el audio está ok. Y alguien escribió al grupo que va de camino. Bueno, esperemos que llegue con bien. Ok. Bueno, el resto esperemos que se agregue durante el desarrollo de la sesión. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a leer, quizá habrán algunas palabras nuevas. Tranquilos. Okay, this is the topic, vocabulary practice daily routine. That means that we are going to continue talking about the same topic that we have started in the previous day. Vamos a continuar estudiando el tema que vimos el día de ayer, que se refiere a la rutina diaria, pero lo vamos a ver desde otro enfoque el día de hoy. Por lo tanto,
si aparecen algunas palabras que posiblemente no estén en su vocabulario, identifíquelas y, bueno, algunas posiblemente yo les voy a ayudar. Pero en lo referente a la traducción, si hay algunas que no alcancemos a ver, pues ahí auxíliense, por favor, de algún diccionario para que podamos tener una idea principal sobre lo que estamos hablando. Ok. We have a reading. Tengo esta lectura que tiene que ver con una rutina. Y es para que le entremos a la parte de lectura. Por eso dice read about Leslie. Ok, lo voy a leer despacio y luego vamos a hacer un ejercicio de lectura todos para ir aumentando pues la forma de cómo pronunciar las palabras. Ok, dice Leslie is an ESL teacher at Henley College in London. On Wednesday, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shirt and she has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Okay, me voy a detener ahí en el primer párrafo. Le pido por favor que lo lea usted desde donde está, identifique las palabras que considere que son complicadas, difíciles, y cuando ya las tenga, bueno, vamos a dar otra lectura. Primero nos vamos a enfocar en la pronunciación, luego en el significado. Le doy 2 minutos para poder leer ese párrafo y luego lo leo de nuevo. Bueno, Jennifer ya tiene la primera pregunta. Ok, Jennifer, no nos hagamos esperar en ask the question. Vamos a esperar, dijo, ¿verdad? No, no, no. Ah, es que traté de ir con usted en la lectura y pues encontré una palabra que ahí me quedé y me perdí. Donde dice daughter. 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 Sí. Thank you, teacher. Okay. Daughter. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. En forma lenta, dice Leslie is an ESL teacher at Henley College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Okay.
I already read twice. Ya lo leí dos veces. I'm ready, teacher. You are ready, okay. Antes de que comencemos a leer, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la evacuamos antes. Si ustedes observan esto, estamos hablando justamente de la rutina de Leslie. Es decir, el vocabulario que aprendimos ayer, hoy. Lo estamos viendo. Lo estamos expandiendo ya dentro de un párrafo. Okay, questions. Mi pregunta es cómo se pronuncia antes de collage. ¿Dónde está collage? College. 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 Sí. This is Hapni. Hapni College. Ese es el nombre. Es el nombre de la escuela técnica. Hapni. Sí. Acordémonos que es en London, Inglaterra. College in London. Y bicicleta, ¿cómo se pronuncia, teacher? Ay, disculpe, me ignoras. Bicycle, bicycle. Bicycle. Yes, bicycle. Okay. ¿Sí? ¿Algo más? Collage. Ahora, si usted observa, la mayoría de palabras que están en el primero, casi que ya están en su vocabulario. Por ejemplo, dice, she has a shower and then she has breakfast. Ella tiene o toma un baño, luego toma sus alimentos con su esposo y su hija. After breakfast, she brushes her teeth. Ella cepilla sus dientes. And get dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Bueno, si no tienen preguntas, quizá vamos a comenzar a leer ese párrafo para luego pasar al siguiente para que no sientan que está muy complejo, ¿no? Veamos. ¿Quién? Leslie is on his own. O necesitan más tiempo. ¿Puedo leerlo, teacher? Yes, Oscar, you can do it. Okay. Leslie is an ESOL teacher in Hackney College in London. On weekday, she always get up about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Only. Okay. Okay, thank you. ¿Alguien más? ¿El mismo párrafo o el siguiente, teacher? No, okay, explico. Ahorita he repetido el primero. He explicado algunas dudas en el primero. Todavía no quise hacerlo de una sola vez, para que no sintieran que era demasiado, pero ahí depende de ustedes. Ok. Can you read? Yes, sure, you can do it. Ok. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London.
On weekday, she always gets at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to the college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay, something that I need to point is this. Algo que necesito highlight o resaltar es lo siguiente. Cuando los verbos están usados con terceras personas, tienen inflexión, agregan estes o eses. Ya cambia la pronunciación. Significa que yo debo de tomar en cuenta esa S. Si está, he got, he brushes, y dice I brush, es diferente, she brushes, she has, she always gets up, aquí ya no es get up, sino gets up, gets up. El día de ayer creo que así había mencionado algo referente a eso. Ok, sigamos adelante y tomamos en cuenta las observaciones. Okay. Okay, next. Bueno, teacher. Okay. Leslie is an adult teacher at Spanish College in London. When she always gets up at 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast, which she has gone. And daughter, after breakfast, she brushes them at yes, and then she takes his daughter to school. She goes to college by bicycle and 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Ok, thank you. Recordemos que es muy importante el sonido ambiente, que tengamos un poco de control, ya que pues a veces no se puede oír por el sonido que tenemos ahí. Tenemos que buscar la manera de cómo reducir un poco el ambiente, ¿no? Teacher, pero creo que alguien más tenía el micrófono encendido. Sí, creo que eso es lo que digo, que creo que dos más tenían micrófono abierto. Entonces, por favor, tratemos de ayudarnos y que sea solo una persona la que va a participar que tenga el micrófono abierto para que se nos pueda oír mejor. Ok, gracias, Evelyn. Good evening, teacher. Okay. Quiero leer. Okay, Leslie is an adult teacher at Yankee College in London. Hackney College in London. Okay. On weekday, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower. And then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Thank you. Okay, solo sería la palabra daughter. 8:30 p.m. and she starts work at 9 o'clock.
Okay, sigamos, veamos quién Evelyn Sarabia y luego Alcides y luego paso al siguiente párrafo. Okay. Leslie y Enzo teacher at Haynie College in London. On weekdays, she always gets up about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After her breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle and after 8:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay, I'm going to read again. Right here, this is an acronym. ESO. ESO. English as a second language teacher. Esa es una persona que enseña inglés en un país donde no es de, como primer idioma, ¿sí? Por eso dice Leslie is an ESO teacher at Hampden College in London. Ojo, tengo un punto. On which day she always gets up at about 7 o'clock. Yo ya dije que aquí no decíamos get up porque tengo una S ahí. She has a shower and then she has breakfast with her husband. Listen, husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Nos faltó un Alcides que lea este párrafo, sí. ¿No, Alcides? Yes, teacher. Okay, do it, sir. Leslie is an ESO teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay, le ayudo desde por aquí, mire, donde dice after breakfast. She brushes her teeth, and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay, I'm going to continue with the next paragraph. Voy a hacer el siguiente párrafo. Dice, at about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner at about 7 o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay, hacemos lo mismo, identifiquemos las palabras complicadas, preguntemos si no entendemos alguna y luego nos ponemos a leer. Eso les va a ayudar mucho a aprender nuevas pronunciaciones, cómo usar algunas palabras ya dentro de un párrafo. Teacher, ¿cómo se pronuncia? Then she reads her book for about half.
Último, último. Then she reads her book. Okay, listen. Then she reads her book for about half. ¿Cómo? Half an hour. No, la L no suena. Half an hour. Half an hour. Es media hora. No. Eso significa que ella lee su libro por lo menos media hora. Luego se va a dormir. Ok, arriba lo que dice es que ella es una profesora de inglés como segundo idioma en Hamley College en London. Los días de semana ella siempre se levanta a las 7 en punto, se baña y después toma su desayuno con su esposo y su hija. Después del desayuno ella se cepilla sus dientes, se viste y lleva a su hija a la escuela. Ella se va para el college, que conste, eso no es colegio, por si alguien está pensando eso. El college es como el IRCA aquí en El Salvador, digamos una escuela técnica previa a la universidad donde uno puede hacer una carrera de técnica de 3 años. Entonces ella se va para el college en bicicleta a las 8:30 y comienza a trabajar a las 9 en punto. Cerca de la 1:30 ella almuerza. Generalmente lo que ella consume es un sándwich y algunas frutas en su oficina. Termina de trabajar a las 5 en punto y se va a recoger a su hija a unas clases extra que recibe en un club. Ella usualmente cena a las 7 en punto. Después se toma una taza de café y ya en la tarde-noche mira televisión. Y algunas veces escucha la radio. A ella le gusta oír música. Usualmente se va para la cama a las 11:30. Después lee su libro por lo menos media hora y se duerme a la medianoche. Esa es su rutina. De eso estamos hablando. ¿Preguntas? Para que vayamos avanzando, porque tenemos mucho que hacer el día de hoy. Teacher, then she read es como después. Sí, como después, siguiente. Ah, ya, yeah, ok. Nos sirve para ir haciendo enlaces. Es el conector. Es un conector, correcto. Que ahí podría ser lo que les dije ayer, si yo voy a describir los pasos de una receta, yo digo, first, you need to do this. Second, you need to do this. Third, you need to do this. Y yo voy describiendo los pasos. Teacher, ¿cómo se pronuncia la palabra finishes? She finishes work. Ok, cuando es en singular solamente, perdón, cuando es, por ejemplo, I finish. Pero si yo la voy a usar con ella o con él, voy a decir, she finishes. Finishes. Sí, tiene que oírse esta diferencia. Okay. En esto se conoce, cuando ustedes oyen a alguien hablar y usa verbos en terceras personas, si él hace énfasis en todas las inflexiones, entonces ustedes hacen su valor y dicen, ah, sí, anda en la jugada. Pero si me lo está pronunciando igual que cuando lo uso con I, entonces quiere decir que necesitamos un poco más de trabajo. Son rasgos simples y pequeñitos, pero que al final tienen mucho que ver. Ok, ¿alguien más lee o vamos a la actividad? Porque de esto vamos a hacer una lectura comprensiva. Teacher, en la última palabra, la she goes to sleep at midnight. A esta palabra también podemos ponerle midday, que eso de midday, eso sería como at noon también, sí, al mediodía. Ok. Miren, ahí tienen un montón de palabras que les van a servir mucho, ¿no?
Bueno, si gustan, hagan un screenshot porque vamos a hacer una lectura comprensiva referente a esto. Listo, teacher. No. She likes listening. ¿Cómo se pronuncia eso? Listening, listening. Ahí no suena la T. Listening. No, 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 no. Quitemos la T de ahí. Listening. Listening. Ahí se le ve bien. Listening. Okay. Listening. Si no tuviera el ING, eso lo dice. Listen, listen to me, please. Escúchame, por favor. Okay. Es el verbo escuchar. Pregunten, pregunten, aprovechen, por favor. Bueno, si no hay preguntas, yo sigo. Y paso a la parte que sigue. Ok, esta es la lectura comprensiva. Aquí está el ejercicio. Dice, what is the text about? ¿Sobre qué es el texto? Tick significa poner un chequecito. Mire, eso es tick. One box. Solo va a checar una. Por ejemplo, dice, what Leslie does every day. ¿Será que este sería como el tema del párrafo? ¿O será what Leslie likes doing in her free time? ¿O será lo que a Leslie le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuál de las dos cree usted que es la correcta? The first. The first. The first. Ah, ok, the first one, ok. So, okay. Based on that, I need that you answer the next statement. You are going to choose true or false. Usted va a elegir falso o verdadero, de acuerdo a lo que tiene ahí. Hágalo solito y luego comparamos. Vamos a ver qué tanto usted comprendió la lectura. Dice, Leslie gets up at 7 o'clock. She has a shower in the morning. She goes to college by bath. She picks up her daughter after work. She likes listening to music on the radio. She goes to bed at 11 o'clock.
finish. Finish, teacher. I'm finished, teacher. She finishes. Okay, let us see the number one. Leslie gets up at 7 o'clock, true or false? True. Okay, it's true, okay. Number two, she has a shower in the morning? True. She goes to college by bath? False. Okay, which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo sería lo correcto? She goes by bicycle. Ok. Una recomendación más. Tengan su cuaderno. Si consideran que una palabra se les va a olvidar la pronunciación, escriba la pronunciación tal como usted la oye y a la par póngale cómo se escribe en forma correcta para que se le vaya grabando. Ok, number four. She picks up her daughter after work. True. Ok, number five. She likes listening to music on the radio. True. And the last one. She goes to bed at 11 o'clock. False. Okay, let me go back. Vamos a irnos de regreso y veamos a ver si es false. No, it's true. At midnight. Vamos a ver qué pasa. Mira lo que dice, ve. She usually goes to bed about 11:30. Entonces, ¿es falsa o es verdadera? Es falsa porque dice que 11 o'clock, 11 en punto. 11:30. Ah, okay. Y aquí dice que es a las 11 en punto. 11 en punto. Y allá dice que es a las 11:30. Ah, ok, perfecto, me gusta. Okay, veamos. La siguiente dice, look at the picture and read the text about Patricia's daily routine. Okay, aquí sí voy a ir así como leyendo ya más de corrido. Dice, I'm Patricia Nelson and this is my daily routine. I get up at 7 o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. I go to school by bath. Require at 2:08. My morning lesson start at 8:20. I have lunch in the school canteen with my best friends, Davy and Emma, at 12:45. School finishes at 3:30, and I go home. At home, I have a snack and I play computer games. Then I do my homework in my bedroom. My grandmother prepares dinner. At 10 o'clock, my parents are at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother. Read her books. I go to bed at 10. Okay, usted léalo a su ritmo y luego me consulta lo que considere que está complicado para usted y yo con gusto le voy a ayudar. Pero cerremos el micrófono si no estamos hablando, si lo estoy viendo para que no haya una interferencia y los compañeros puedan oír. Por favor. No se escuchaba muy bien, teacher, porque tenía activado el micrófono. Sí, me lo imaginé que sí.
Bueno, tratemos de ayudarnos todos, por favor, para que no rinda, porque tenemos bastante que hacer. I have a question, teacher. Okay, what is your question, sir? When I say I have lunch in the school canteen, okay, what the meaning is canteen, and the other is at 12:45. What the meaning is that hours? 12:45, ese es un cuarto a la una. Sí, at 12:45, sí, con un cuarto a la una. Y aquí donde dice school canteen, esto es como el nombre de la escuela, ¿no? Okay, thank you. Aunque también le voy a explicar algo. Aquí está refiriéndose también a un, podría ser un lugar específico en la escuela, ¿no? Generalmente las escuelas siempre tienen una zona bueno, en el país nuestro le llamamos los chalets. Comedor sería. En Estados Unidos ellos tienen sus lugares específicos donde les sirven sus comidas. Entonces, por ahí tiene mucho que ver también la palabra esa, porque aisladamente puede significar otra cosa. Eso es como la taberna de la escuela, podría ser. Pero si lo relaciono con mi ambiente, alguien diría, pues, que taberna viene siendo como símbolo de una cantina, de algo. Sí, no, le explico, porque la relación que nosotros tenemos en Latinoamérica es sumamente diferente. ¿Me comprende? Yes, teacher. Ok. Bueno, lo voy a leer una vez más. Hoy sí estamos en silencio, eso me gusta. Lo voy a leer despacio. Dice, I'm Patricia Nelson and this is my daily routine. I get up at 7:00. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. I go to school by bus at 7:45. My morning lesson starts at 8:20. Ojo, mira la forma de decir la hora. My morning lesson starts at 8:20. O sea, a las 8:20. I have a lunch in the school canteen with my best friends, David and Emma, at 12:45. School finishes at 3:30 and I go home. At home, I have a snack and I play computer games. Then I do my homework in my bedroom. My grandmother prepares dinner. At 7:00, my parents are at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parents and my grandmother. My grandmother reads her book. I go to bed at 10. Al final, el último párrafo lo que dice que la escuela termina a las 3:30, ¿no? A 10:30, media hora después de las 3. Y me voy a casa. Ya estando en casa, tomo un refrigerio, me pongo a jugar en videojuegos. Después hago mis tareas en mi cuarto, mientras la abuela prepara la cena. A las 7:00, mis papás están ya en casa para cenar juntos. Después de eso, yo veo televisión con mis padres y my grandmother se pone a leer su libro. Y me voy a las 10 a la cama. Ahí está como la idea principal de todo eso, ¿no? Okay, question, and how we are going to use this vocabulary. O sea, recuerdan que ayer yo les di el vocabulario de forma aislada.
¿Sí? Comenzamos con wake up, después turn off my alarm, que por cierto les pasé unos videos ahí porque me pidieron eso. Y luego, pues, iba el orden de esa forma. Ahora lo aplicamos ya dentro de un texto, un párrafo. Esta ya es producción escrita. Ok, questions, questions. Preguntas, preguntas. ¿Aló? ¿Aló? Teacher, ¿podría repetir la pronunciación de half? Half, half. Half. La L no suena. Half. 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 Ok. Half. Half. Sí, esa es la mitad de algo. Cuando alguien anda buscando su, su... Esta la van a entender. You're half orange. Ok. ¿Su qué? Half. Media naranja. Media naranja. Half lemon. Ah. Half lemon. Ok, esta bodega estuvo bien. Es un medio limón, dice. Medio limón. Okay. Toxi. Okay, okay. I need that somebody read it. Alguien que quiera leer por lo menos hasta mail y luego lee otro hasta one. Y alguien más lee el siguiente párrafo para que practiquemos. La, el objetivo de traer la lectura es para que practiquen. Don Edwin Napoleón, por favor. I'm Patricia Nielsen. And is and this is my daily routine. I get up at 7 o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. ¿Sigue? Okay, thank you, thank you. Hasta ahí está muy bien. Solo voy a ayudarle en algo acá. Ok, vamos esto. Aquí hay una palabrita que la hemos estado diciendo, pero veamos si puedo tener aquí el símbolo que quiero. Sorry, difficult. That's ok. La pronunciación es así, mira, de esta. Den. Así como lo oímos. Den. Den. Ese TH hace la D, también puede hacer sonidos T. En Thomas. Y también puede hacer sonido Z, que sería un ejemplo, sería ten. Thing I have. See, I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. Okay, thank you. Somebody else, Herman. Pleasure. Okay, teacher. I go to school by bus at 7:45. My morning lesson starts at 8:20. I have lunch in the school canteen with my best friend, David and Emma, at 12:15. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? Nadie. Yo puedo. Ahí está Patty. School finished at 3:30 and I got home. At home, I have a snack and I play computer games. Then I do my homework in my bedroom. My grandmother prepared dinner at 7:00. My parents are at home and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parent and my grandmother read her book. I go to bed at 10. Okay, you go to bed at 10. Okay, perfect.
alguien más quiera? Sí. Por ahí estaba Katy con la mano levantada. Pero creo que se rindió con la mano levantada. Está really heavy. Dijo, no. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Dice, I'm Patricia Nelson, and this is my daily routine. I get up at 7 o'clock. I go to the bathroom and I have a shower. Then I have breakfast in the kitchen. I really love cereal with fruit and milk. I go to school by bus at 7:45. My morning lesson starts at 8:20. I have lunch in the school canteen with my best friends, David and Emma, at 12:45. School finishes at 3:30, and I go home. At home, I have a snack and I play computer games, and I do my homework in my bedroom. My grandmother prepares dinner at 7 o'clock. My parents are at home, and we have dinner together. After dinner, I watch TV with my parents, and my grandmother reads her books. I go to bed at 10. Bueno, ahí está. Ahí está. Desayuna en la cocina, luego el almuerzo lo hace en el comedor de la escuela y la cena la hacen juntos. Tres datos importantes. Okay, question. Or maybe somebody wants to read it. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? No, teacher. No. Bueno. Let me see the time that I have now. Okay, I'm going to move to the next one. Bueno, vamos a guardar aquí lo que se pasó. Ok, de lo anterior, you need to answer this. Are these true or false? Correct the false sentences. Ahí tenemos. Las oraciones, usted elija si son true or false. You are going to write the letter in this space. And correct the false sentences. Si hay alguna que esté falta, la corregimos. Si escribimos la forma correcta. Remember that we are talking about Patricia Nielsen gets up at 8 o'clock. That's true or false. She loves cereal with fruit and milk. School starts at 7:45. Patricia has lunch at 12:45. Patricia plays games after dinner. Her grandmother watches TV in the evening. Okay, piense, por favor. Piense. I'm going to give you some minutes now that you can do it. Le vamos a dar un par de minutitos para que pueda resolver. Yes. School start at 7:45. I finished, teacher. Okay.
Okay, let's resolve the letter. Patricia gets up at 8 o'clock. True or false? Tell me. It's false. Okay, if the statement is false, we need to correct. Patricia gets up at 7 o'clock. Okay, ojo ahí. Aquí tenemos que usar esta S. Patricia gets up. Gets up. Sí, por favor, para que de una gets up. Se nos vaya grabando. Ok, siguiente. Fruit and milk. True. Ok. Let us see. School start at 7:45. False. Okay. How is the right way? ¿Cómo sería la School yes. starts 8:20 past 8. Twenty past eight. Okay, control, señores. Okay, siguiente dice, Patricia has lunch at 12:45. True. It is true. Okay, Patricia plays games after dinner. It's true. False. Okay. False. The right way. And homework. Okay, pero yo quiero la oración completa. En vez de que diga Patricia plays, ahí hay un verbo que debo de usar. Watch TV. No, ¿qué es lo que hace Patricia? Homework, Patricia. Mire lo que dice. Mire lo que dice ahí. After dinner, I watch TV with my parents. Okay, and the last one. Her grandmother watches TV in the evening. True. It is true. True. False. Veamos qué es lo que hace la señora. False. Read her book. Ella lee, no mira. Reads her book. Ajá, y me está diciendo que no. Ok, bueno. Sigamos. Okay, this is the next exercise. Match the following question about Patricia with the correct answer. Aquí hay que parear cuál va con qué número va con qué letra.
tómese su tiempo, por favor, para resolver. Y trate de entender las preguntas. Por ejemplo, dice, what time does Patricia get up? ¿A qué horas? Ya get up, usted ya sabe qué es. Does she have a shower? ¿Se baña ella o no se baña? What does she have for breakfast? ¿Qué es lo que ella come en el desayuno? Number four, how does she go to school? ¿Cómo va a la escuela? Where does she do her homework? ¿Dónde hace sus tareas? Número tres, when does she watch TV? ¿Cuándo es que ella ve televisión? Y la otra parte de la respuesta dice, she has cereal with fruit and milk. Ella tiene cereal, fruta y leche. She watches TV after dinner. Ve televisión después de la cena. She does her homework in her bed. Hace sus tareas en la cama. She gets up at 7 o'clock. Se levanta a las 7 en punto. She goes to school by bus. Va a la escuela en bus. Yes, she does. Okay. Resuelvo, por favor. Finish, teacher. Finish. I finished, teacher. Okay. Okay, I don't know if one of you can draw some lines. No sé si alguno de ustedes puede. O tiene los permisos para poder trazar líneas, así sería más fácil que cada quien fuese trazando una línea. Por ejemplo, le resuelve la número uno y traza una línea para la letra que corresponde. Try to do it. Ahí está don Germán. Pero defíname cuál, si es E o F. Number one is D. Okay, let me see. Exactly. Ahí podemos poner también una flechita, mire, así ve. Ah, ya pusieron. It's very difficult. No, not exactly. Ok, y si todavía la quieres mover de ahí, se puede mover, se puede hacer otra, como quieras. Vamos a quitarla. Number two is F. Ok, ahí tenemos a don Miguel. Nos dice que, where does she do her homework? She does her homework in her bed. Ok. Sí, ¿quién más? Colaborenos, por favor, para terminarla. Ah, ok, ahí está don Noé Abraham. When does she watch TV? She watches TV after dinner.
¿A todos les gusta el mismo color moradito o no? No sé. The purple color. Solo hay uno que tiene green one. Purple. It's purple. Purple. Yeah, purple. Es más conocido que el violet. Violet. Purple. Bueno, Luis Ernesto está lanzando una de color ahí con César. Lo único que me dejó muy corta la flechita ahí. Veamos, veamos, ordénense, señores, ordenen esas flechas porque tienen, ahí no se distingue. Ah, bueno, pero lo interesante es que están usando ya otras herramientas y eso me alegra que estamos aprendiendo a usar otras herramientas. Hay algunas que no me las han señalado, señores, por favor. Number five. Number five. And letter C. Yes. Okay. Sí, porque así como están algunas flechitas ahí, no sé si fuera dirección, se me pierde el cliente. I'm sorry, teacher, I'm sick. Y vea esas flechas como que son las que lanzaron allá en la película de cómo se llama, de Maximus, el emperador. Van juntas. Bueno, y hay algunas que no salieron. Bueno, lo interesante es tener el concepto. La intención es la que cuenta. Okay. Okay, number one, letter D. Letter D. D. Okay. Number two? Letter A. F. 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 Ya vimos el alfabeto, señores. Ya vimos el A, B, C, D. Okay. Number three, what does she have for breakfast? A. 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 Okay. How does she go to bed? To school, I'm sorry. How does she go to school? Letter E. Sí, pero a esa no me le pusieron flecha, o sí. La pusieron de aquí para allá. Ok, lo correcto es que si voy a trabajar con estas, las flechas debieron haber ido todas apuntando hacia cambio. Bueno, así están algunas, pero otras se desviaron. Ok, where does she do her homework? Homework. Letter C. Letter C. Ok, number six. When does she watch TV? Letter B. Letter B. Letter B, ok. Ahora, uno de ustedes va a leer una pregunta y alguien más va a dar la respuesta, pero quiero que lean, no solamente mencionando letras, leamos la respuesta. Esta es la práctica. What time does Patricia grab? She gets at 7 o'clock. Ok, vamos a hacer así. El que haga la pregunta de una vez... menciona el nombre del compañero o compañera que quiere que responda. You choose your victim. Elija tu víctima, por favor. One question. What time does Patricia get up para Roberto? Okay. She gets up at 7 o'clock.
Number Oliver. Yes. Number two. Does she have a shower? Yes, she does. Yes, she does. Does. Yes, she does. Okay, alguien más, sigue, por favor. Noé, number three. What does she have for breakfast? Edwin? Hola. Hola, hola. What does she have for breakfast? What does she have for breakfast? What we need is the answer. Lo que necesitamos es la respuesta. She has cereal with fruit and milk. Ay, perdón. Okay. Edwin, te toca elegir la víctima. Luis. Luis Ernesto. How does she go to school? Okay, thank you. Let me continue. Vamos a continuar porque tenemos algo más que hacer por aquí. Okay, these questions are related about you. Estas son preguntas personales. You are going to answer it. What time do you get up? Do you usually have a shower in the morning? How do you go to work or college? What time do you start work at college? Ahí tenemos las dos opciones. Sabemos que en el caso de ustedes es la primera parte. What time do you start work? Where do you usually have lunch? Okay, in order to do this activity, les invito a que hagan un screenshot, por favor. Hagan una captura. Okay, it's done. Bueno, tengo 15 personas. No sé por qué, bueno, a pesar de que hoy es un día viernes, deberían de estar todos, pero bueno, algo pasó, algo pasó. Okay, hacemos equipo de tres personas y van a tener la oportunidad de poder hacer estas preguntas y luego vamos a hacer un reporte de ello.
Traten de anotar las respuestas que obtengan de sus compañeros, por favor. Ok, aquí les va la invitación. Ahí tengo a don Oliver, tengo a quien Alcides, no se han unido, no aceptaron la invitación, ¿o qué pasó? Yes, teacher, sorry, because I drove into my home. Ah, ok, entonces es totally different. Ok, no problem, not at all. Ok, ok, thank you, teacher. I didn't know anything about, you know. yeah, thank you, teacher. Ok, you're welcome, sir.
Carlos Roberto te decía las 12 en punto. Ok. ¿Quiénes nos faltan? I would like to ask you some questions for some of you. Okay, let me see. I'm going to choose one. Voy a elegir a uno de ustedes para hacerle un par de preguntitas. Ah, los que tienen cámaras apagadas, ¿no? Okay, the one sees the over two. Are you there? Watch this, watch this. Okay, the question is for you, this one. What time do you get up? What time do you get up? Hello, do you want to see this? Sorry. Question number one. Number one, what time do you get up? Yeah. I need the answer. What time do you get up? Cesar Vladimir, comment 4:30 a.m. Okay. I understand. But this is es una pregunta directa a usted. What time do you get up? Six and 45 a.m. Okay, yo quiero oír la expresión completa que me diga. I get up at. I get up at 6:45 a.m. 45 a.m. Okay, thank you. Don Germán, do you usually have a shower in the morning? Yes, always. I do. Yes. Always, every day. Yes, I do. Okay, solo la recordémonos que es una yes no question. Con solo que me diga yes, I do. Ya. Yeah. Okay. Pero dijo, valga la aclaración, dijo, always. Always, every day. okay. Don William Boris, how do you go to work? I go work to work. Excuse me, teacher, no comprendí muy bien esto, sí. Ok, la pregunta. ¿Cómo va el trabajo usted? ¿O por qué medio va el trabajo? Sería my car. Ok. By car. By car. Ok. Okay. Sí. By car, sería el carro del trabajo. By car, work. No. Ok. By car, job. Ok, could be that way. Ok. My car, do work, algo así, ¿verdad? In the car, job. Bueno, a algunos posiblemente les asignan vehículo del mismo trabajo, ¿cierto? Sí, así es. Ok. In the car company.
in the car company. Okay. My car in the car company. Okay, Mr. Oliver, what about, where do you usually have lunch? I usually have lunch at 12 or 1 p.m. Yes, but the question said where? Where? Oh, sorry. In my job. Okay. In my company. Okay, in your company? Yes. In your company canteen or in your office or in a special area? No, you're special. Maybe in the office. Maybe. Under the mango tree? Okay. Yeah. Okay, bajo el árbol del mango, si es que hay algún arbolito ahí. Yeah, whatever. Okay. Sea, see? Okay. Perfect. Yeah. Perfect. The time. Oh, we are supposed to. Okay, I need to move it forward. Another day, you can see another question like this. What do you have for lunch? What time do you have dinner? Who do you have dinner with? Ojo con esa pregunta. Dice, who? Do you have dinner with? ¿Con quién cena usted? Number 9, what do you do in the evening? ¿Qué hace usted ya en la tarde noche? What time do you go to bed? Oh, man. Before class. Okay, let me see this time that I have. Okay, I need to move a little bit here. I'm going to ask these questions. They are most. Don Roberto Carlos Alvarenga, what do you have for lunch? Repeat, please, teacher. What do you have for lunch? Pregunta cauciosa. ¿Qué almuerza? ¿Qué almuerza? Okay. For example, you can say, okay, today I offer a pizza. ¿Sí? Si no tenía tiempo de salir, pedí una pizza. Okay. Okay, I only eat pizza one time in the week. Another day, I eat fruit or other play. Nothing special for me. Okay, nothing special, but okay. Say, Carlos Roberto, what time do you have dinner? What time do you have dinner? Micrófono. I had dinner in 7. No sé si entendí bien la pregunta, pero 7 de la noche. At 7 o'clock. Okay, before the class. Okay. Jennifer? Who do you have dinner with? Ya dije el significado de esa pregunta, Jennifer. Number 8. Teacher, no le escuché que la niña me estaba hablando. I have dinner with my family. Okay, with my family. With my family. Okay. Siguiente sería Evelyn Sarabia. What do you do in the evening? What do you do in the evening?
10 o'clock. Yeah, but the question is, what do you do in the evening? ¿A qué hora se... No. No, la otra es irse a la cama, la otra sería... No. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hago en the evening? ¿Qué es lo que hace? The evening comienza a las 6 del mes hacia adelante, ¿no? Sería... I attend English classes, that's it. I do English class. Okay, Kathy, yes. What time do you go to bed? I go to bed 10:15. Sí, no se les olvide, at 10:15. Okay, thank you. Let me see the time. We are so close to finish. Bueno, vamos a dejar esta parte y vamos a en los minutos que faltan. Okay, en los minutos que faltan, I would like to hear from some of you your daily routine. Veamos. Sí, con todo el vocabulario que hemos visto y la forma como lo hemos usado ese vocabulario ya en un párrafo, veamos quién es. Quisieran participar ya haciendo su rutina diaria, ya de, agregándole más actividades que realicen. Sí. Aló. Si sí, nos da unos minutos y lo escribimos. I got your point. Okay, vaya, lo voy a explicar así. Entiendo, estamos comenzando módulo. Pero lo que yo necesito es que cuando sea producción oral, traten de hacerlo. Siempre van a haber errores, pero traten de hacerlo sin estar escribiendo. Acuérdense que lo que queremos desarrollar es el habla, el speaking. Entonces, si nos ponemos a escribir todo, I know it's kind of hard. De lo que se recuerden, eso es lo que yo quiero. I get up at 4 o'clock in the morning. Okay. I have a shower at 4:15 in the morning. I go to work at 4:30 in the morning. I start a work at 7 o'clock. I have a breakfast at 8 o'clock. I finish my work in the 3 p.m. I go to bed at 11 o'clock. Okay, thank you, Bridget. Okay, de eso se trata, de eso se trata, de ir usando ese vocabulario, porque at the moment that we are going to speak with somebody in English, what we are going to use is all the vocabulary that we got in mind. Eso es, por eso es que a veces las personas dicen, no, es que es difícil. Pero primero tengo que tener el vocabulario en la mente y luego comenzar a relacionarlo. Lo que yo hice con el vocabulario de la rutina. Yo comencé con frases. Ya hoy lo incrustamos en lecturas, párrafos, oraciones. Y ahora le toca a usted. Okay, somebody else. ¿Quién más? Yo, teacher. Okay. Okay, I get up
at 4:30 a.m. and take a shower at 5 o'clock. Then brush my teeth. At 6 a.m. I have my breakfast, only coffee. I go to work by bus, or other time I bus in motorcycle. I start work at 7:50 a.m. I have a lunch at 12:30 and finish my work at 4:45 p.m. Only, teacher. Okay, perfect. Congratulations. You did a great job. Thank you. De eso se trata. Muy bien. Imagínense cuántas sesiones tenemos y ya ustedes comienzan a interactuar con lo que vamos aprendiendo. Entonces, eso me va dando luces de que sí vamos en buen camino. Okay. ¿Quién más? I wake up at 6 o'clock. I take a shower at 6:30. At 6:30. Okay. I read the bitácora. Desayunar, ¿cómo es? I breakfast. Uh-huh. I had a breakfast at 7. I start work at 7:30. I read the mail at 8 o'clock. I have my lunch at 12. In the afternoon, como hacer mi reporte. I have my report. I write my report. Correct. And in the afternoon or the night, la cena, dinner. I have dinner. Uh-huh. I had dinner at 6:07. Lavarse los dientes. ¿Cómo? I brush my teeth. Irse a la cama, como era. I go to the bed at 10 o'clock. Okay, thank you, Don Abraham. Eso es precisamente lo que les estaba mencionando, que si comenzamos a aplicar el vocabulario que hemos ido aprendiendo, se nos va haciendo más fácil. Siempre va a haber alguna expresión que se nos va a escapar, pero tenemos que tener los apuntes por un ladito del vocabulario previo. Pero de esa forma vamos ejercitando. Algo que es un proceso psicológico que de repente lo alcanzamos es, si ya me aprendí el vocabulario en inglés, ya no necesito estar haciendo una traducción, sino que ya, si ya sé que wake up es despertarse, no voy a estar primero pensando en español y después no, directo. Wake up es abrir los ojos. Get up, ¿sí? Pero es un proceso, tranquilos.
Eso es de repente cuando menos usted acuerda y dice, wow. Al inicio, todo lo que quiero decir lo quiero traducir, pero ya después no. Ya después usted habla fluidamente cuando está hablando en español. And you can start talking about different topics. Y usted comienza y habla de diferentes temas, ¿no? Porque ya tiene el vocabulario con usted. Bueno, thank you very much. I really appreciate your participation. Espero que les haya quedado claro el tema de la rutina. Vamos a pasar la lista ya. Sin antes, pues, dar el espacio por si alguien tiene alguna consulta, duda referente al tema. I don't know if you have any question or si de repente tienen alguna pregunta, you can say in English, okay, teacher, may I ask you a question? Así. May I ask you a question? Or you can say, how can I pronounce this word? ¿Cómo puedo yo pronunciar esta palabra? Para ya no estarla diciendo en español. O sea, lo que quiero es que usemos, la mayoría de aquí para allá tenemos que ir usando ya el idioma que estamos estudiando. Para que se sienta, pues, que realmente es un ambiente referente al idioma que estamos viendo. Repeat it, please. How do you say? Tengo una pregunta. I got a question. Así, más americanizada. I got a question, teacher. Instead of say I have a question, you can say it that way too. Or may I ask you a question, teacher? Roberto Carlos, tell me. I only have a comment, teacher. Okay. The videos you send on WhatsApp is very good. Y si puede enviarnos más, pues para mí estaría bien. Okay. If you can send that more, okay, it's gonna be better. I already sent you one extra. Ya ahorita les envío uno porque para que les clarifique lo de los números, porque hay algunos que todavía se me están confundiendo, ahí me lo están mezclando, eso es natural, no hay problema. Pero oigámoslos, eso se puede oír en lo que usted va haciendo otra actividad, usted puede llevar ahí el Bluetooth en su carro y puede ir oyendo, ¿sí? Para que se vaya familiarizando. Le envié del 1 al 100 para comenzar. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Thank you, teacher. Hay una manera bien fácil de aprender los números. Yo me recuerdo que acá a uno le enseñaban hasta en canciones, pero para mí eso no fue como productivo, ¿no? Sino que cuando ya llegas a otro país donde se habla el idioma, lo haces, aprendes los números a través de las operaciones matemáticas. Y algo que me ayudó mucho fue aprender a sumar, ir leyendo cada número. ¿Sí? Y eso es sumamente efectivo. Ahí no hay para dónde. Así es que de repente hacemos un par de sumitas para que ustedes vean cómo es que se hacen. Y así hasta les pueden enseñar los números también a sus hijos. Y es hasta más llamativo, ¿verdad? En lugar de estar ahí con la memoria que 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Es mejor hacerlo ya con una suma, enseñarle que el signo se dice plus. Y la forma como lo voy a ubicar, y usted dice, por ejemplo, dice 6 plus 3 is 9. Y así va mencionando, va tocando la figura del número y va diciendo cuál es. Así se aprende más fácil. En vez de estarlo diciendo así, que irte en la mente, no. Pero eso es un proceso. Ok. Bueno, let me check up the attendance now. Vamos a revisar la asistencia. Alcides.
Present, teacher. Okay, Alcides is there. And Carlos Roberto? Present. Cesar Lainey? Present. Edwin Napoleon? Present. Okay, Evelyn Yamilet? Present, teacher. Evelyn Yesenia? Present, teacher. Ahí está, ahí está. Fátima Beatriz? No está hoy, se fue de party. Germán? Present. Guillermo Alexis? Guillermo, no. Héctor Iván? Jennifer de la Cruz? Present, teacher. Jorge Alberto? Jorge Alberto? No. Luis Ernesto? Present. Miguel Ángel? Present, teacher. Noé Abraham? Present, teacher. Oliver? Present, teacher. Ahí está, don Oliver. René Alexander? Don René Alexander? No. Roberto Carlos? Present, teacher. William Boris? Present, teacher. Okay, okay. Another thing that I would like to share with you is this. Teacher. Hola. Y no me menciono. Será Katy. Katy, Katy Briseida Hernández. Será que de Jorge me pase a Luis? Okay, I'm sorry. I'm really sorry. I apologize for that. Okay. Okay, the question is this. I would like to share with you some information that is going to help you a lot in order to learn how to pronounce words, but I would like to do it using videos, lyric of music. Me gustaría compartir con ustedes algunos materiales referentes a música para que aprendamos a pronunciar palabras dentro de las canciones, pero no lo hice porque algunas veces no a todos nos gusta el mismo estilo de música. Entonces van a decir, wow, qué canción más fea la que envió. Entonces yo estoy así como que tengo que tener un poco de tacto primero. Generalmente, debo decirlo, la música que más claro se puede oír el idioma es la música de antaño, ¿no? Entonces, no sé qué tanto pues, a usted le agrade o le guste, pero sí, ahí se puede, ahí se puede, ¿cómo se llama? Aprender la pronunciación. Romantic in English. Yeah, romantic music. Yeah. Romantic music. Así que ahí le voy a enviar un par y si se ponen a ayudar. Si se ponen a ayudar, no es mi culpa. Si se recuerdan de algo ahí cuando estén oyendo Lady in Red, Honesty. Gracias, love. Heart loves. Love hurts. Okay, ahí se los voy a enviar para que en los ratitos que tengan libres podamos ir aumentando. Eso ayuda mucho. Y ayuda bastante. Las series que están viendo, por favor, traten de ponerlas en inglés. Pónganle caption si quieren. Lo que les interesa ahorita es la pronunciación de las palabras. Eso es sumamente importante para que nos ayude en el ambiente. Ok, les deseo un buen fin de semana. Acuérdense que el día lunes vamos terminando semana. Ya llegamos casi al ombligo del módulo. ¿Se da cuenta? Mire cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Too fast. Too fast. Y cuando menos acordemos, el módulo 1 se terminó. Y usted se va a preguntar y va a decir, ¿qué es lo que yo aprendí realmente en este módulo 1? Cada quien va agarrando y va echando a un recipiente, ¿no? Y ahí usted va a ser tan grande quiera el conocimiento, o alguien dice, no, mucho me va a pesar, lo matata, no voy a llevar mucho. Pero a la hora de hablar, entonces ahí no va a hacer falta. Así es que
Veamos quién es el número 9 de hoy. No está Guillermo Alessia Magaña. Okay, thank you very much. I hope to see you the next week and that at this moment you can understand better the way that I speak English with you. And as you can see, we are going to practice the next one. You are going to develop your speaking skill, but at the same time, you are going to develop the reading skill too. So I wish you a wonderful weekend and I hope to see you the next Monday. Bye-bye and good night. Okay, teacher. Good night. Good night. Yeah, wonderful weekend, teacher. Okay, see you. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Okay, bye. Take care. Don Carlos Roberto, ¿alguna pregunta que tenga por ahí? ¿O William Boris? ¿No? Ok. No, teacher. No question, no question. Ok. Good night.